Darcy Quinn en la FM de RCN. 7:09, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, 7:09. Bueno, doña Darcy, ¿qué es lo que está pasando con el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes? Yo veo que hay mucha gente que lo quiere, pero también veo que gente dentro de la entidad le tiene unas ganas. No les gustan los videos, no les gusta el tonito, no les gusta la presencia, no les gusta el señor. A mí me parece divertidísimo el doctor Reyes, me parece divertidísimo. Estamos hablando de Mr. Taxes. Mr. Taxes. Sí. Me parece a mí divertidísimo el señor. Son rumores. Con tal de que haga su trabajo bien, está bien, pero no sé. Bueno, son rumores que van y vienen, Luis Carlos, sí. Sobre su posible salida. O sea, cada cuando en cuando le están diciendo a uno, vea, que va a salir el director de la DIAN. Pues parece que el nuevo estatuto aduanero, parece que no le gusta a mucha gente, ni que hayan aumentado las aprehensiones en las aduanas en un 37%, que los 10.200 nuevos cargos que se crearon en la DIAN no hayan sido entregados a políticos, eso tampoco gusta, y a esto se le suman las conocidas y públicas malas relaciones que tiene el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el director de la DIAN. Pues ahí está el tema. El ministro en algunos escenarios lo acusa de no cumplir con sus metas de recaudo, recibe a los sindicatos de la DIAN que van a darle quejas del doctor Reyes. Bueno, el caso es que su permanencia en el cargo depende única y exclusivamente del presidente de la República. El presidente lo nombró y hasta el momento le ha mantenido su respaldo a pesar de los muchísimos intereses que hay por sacar al doctor Luis Carlos Reyes de la dirección de la DIAN. Incluso me contaron que hasta el director de la UIAFA hasta hace un tiempo tenía como la ilusión de ser el próximo director de la DIAN. Caramba. Yo creo que eso ya se dañó. Yo creo tan que bonita. La ilusión, lo pone todo en positivo. Yo creo que eso se le ha acabado porque no le ha resultado ahí como metido en lo de la UNGRD, el director de la UIAF, pero sí parece que él estaba aspirando a ser el próximo director de la DIAN. Mucha gente le tiene ganas a la cabeza y al puesto de Mr. Taxes. Con tal de que no quieran sacar a Mr. Taxes porque él y su equipo están haciendo la tarea, todo está bien, ¿no? Porque es que aquí hay mucho que hacer en términos de impuestos, ¿no? Pero si lo quieren esclavar porque no está cediendo ante las presiones de los mismos de siempre, pues hay que rodearlo. Sí, señor. Tiene que hacer su trabajo. El señor hace su trabajo y ese es un trabajo desagradecido y duro en Colombia, ¿no? Sí. No sería el primero que sale en medio de presiones. A nadie le gusta pagar impuestos. Y por supuesto a los delincuentes tampoco les gusta que les cojan los cargamentos del contrabando ni que les pongan más más frenos y más obstáculos para que logren entrar contrabando al país. Bueno, 7:12, el tocayo Mr. Taxes con los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. 7:12. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN.